Yo empecé a hacer un cambio de alimentación, fue después de estar 6 meses en la cama con una enfermedad grave. Yo fumaba 2 paquetes de tabaco diarios, comía carne y pescado y bebía whisky y coñac. Entonces, no sabía, no tenía ni idea de cómo, pero sí que lo que sentía es que tenía que cambiar mi vida. Me hice vegetariana, de vegetariana me hice vegana, de vegana me hizo macrobiótica y conocí la comida raw, la comida cruda. Y entonces al conocer eso, pues fue cambiar al 100%, entender de que todo lo que cocinamos por encima de 40 grados perdía todos sus nutrientes. Entonces, bueno, yo cambié mi vida de un día para otro, porque la carne hoy en día no es la carne que estamos acostumbrados a comer cuando yo era joven y cuando mis abuelos eran jóvenes, por la explotación de los animales y todas las hormonas que introducen dentro de los animales, lo cual cuando tú consumes estos animales o esta carne, pues también lo estás obteniendo, ¿no? Llevar este estilo de vida para mí es súper importante porque yo creo que puedo afirmar que tengo más energía ahora a la edad de oro, digamos, que cuando tenía 18 años. Yo comía muchísima carne, pero mucha. ¿Y qué pasó? Que vi un vídeo sobre cómo se dan los animales en las granjas, que todo el mundo no lo podemos imaginar, pero hasta que no lo ves, no te lo crees, ¿no? Y decidí hacerme vegetariano. Este restaurante se creó, me parece, en el 78. Yo no había nacido, es decir, es que es una burrada de años. Y en el 78 no había nada. No había nada, o había muy poco con el tema del vegetarianismo, ecología, salud, etcétera, etcétera. Hace 3 años que había muerto Franco, ¿no? Es decir, era un país muy diferente. Entonces, claro, eran unos chalados, eran unos locos que se les ocurrió el crear un sitio totalmente vegetariano. Pero hoy en día, que ya la gente sabe lo que es la cocina vegetariana, vegana, y te diría que el 10, el 15, y creo que menos, son vegetarianos veganos. El resto es gente omnívora, bueno, gente que le gusta comer, que quiere comer vegano o que quiere tener una experiencia, a ver qué tal. La gente se está acercando más a la cocina vegana, sin hablar que cada día la gente se fija más en el respeto hacia los animales, porque mucha más gente tiene un perro, un gato, o vemos más información, como tenemos internet, vemos más información de cómo están los animales en las granjas, la gente se está cuidando más por todo lo que está pasando, son varios factores.